tenemos un espejo que es importante de imitar y que a pesar de sus bajones reflejan paz y unidad. El principal es Jesucristo, en el cielo siempre está. Imita siempre esa persona, que cosas malas nunca ofrecerá. Tu espejo es la familia que debes tú amar, que en los momentos que necesiten tu ayuda debes de ofrecer, ya que la vida un día comienza y un día se terminará. No desprecies esas personas, te debes todo lo que soy. No desprecies esas personas, te debes todo lo que soy. Las correcciones de nuestros padres no son muy fáciles de aceptar, pero al transcurso de nuestras vidas se necesita lo que no aceptaba. Ayuda siempre a tu familia, que ella sienta que ahí está, y observarás que tu vida muy bendecida siempre estará. Tu espejo es la familia que debes tú amar, que en los momentos que necesiten tu ayuda debes de ofrecer, ya que la vida un día comienza